nos encontramos frente a la empresa provincial de electricidad en la provincia de Camagüey, en apoyo a nuestro hermano Eduardo Vázquez García, que se encuentra sin fluido eléctrico porque se le quitó el régimen castrista. Tiene tres hijos pequeños y su esposa. Los activistas que nos encontramos hoy son Eduardo Vázquez García, Orlando Crespo Oro, Pedro Luis Pérez de Tancur, como se llama todo, Orlando Gómez Hernández, Marisol Peña Cova, Marbeli Fernández Cruz, Orlando Gómez Chorría, Isabel Canela Vázquez, el Tamayo Rivero, Michelo Batista Fernández, y Silenciada Alexander Pérez Aguilar. Aquí están los comandos del movimiento femenino Rosa Parra.